Lo consulto sobre uno de los temas que es centrales en toda la provincia, en realidad en todo el país, que tiene que ver con la seguridad y este último fenómeno de linchamientos que ha habido en distintos puntos. Rosario quizás sea el más significativo, con ya una muerte también sobre la espalda de algunos vecinos que de víctimas se transformaron en victimarios. No, primero, repudiar cualquier intento de ejercicio por mano propia, porque además, digo, cuando hay mano propia no hay derecho de defensa, es volver a la actitud más primate que puede tener un individuo. Lógicamente que nosotros tenemos que trabajar y estamos trabajando para revertir una sensación de impunidad en el ciudadano de toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se hace para trabajar con esta cuestión de cambiar la cuestión de la impunidad? Con el sistema procesal penal. Y nosotros, el sistema procesal penal tampoco es ya solamente una idea, como nos decían en algún momento. Hoy en la provincia de Santa Fe tenemos un sistema mucho más rápido, más ligero, más eficiente, más transparente, donde no hay secreto, donde hay audiencia imputativa. Y se me preguntaba una señora, dice, pero yo puedo ir a una audiencia imputativa para saber nomás, pero de chusma, ¿usted puede ir, señora, a una audiencia imputativa frente a lo que puede pasar un delito? Son absolutamente abiertas las audiencias. Pero tiene como principal objetivo que quienes están fuera de la ley, quienes cometen delitos fuera de la ley, reciban una señal clara, desde que si hacen las cosas mal, le va a ir mal. Distinto es, igualmente grave, el tema de la violencia, no del delito, sino una forma equivocada de resolver los conflictos que tenemos en la Argentina. Si nosotros tomamos los homicidios en la provincia de Santa Fe, nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema, que es el problema de la violencia. La diferencia es que en la violencia las personas se conocen, atacante y atacado se conocen de antemano, porque son vecinos, porque pertenecen a distintos equipos de fútbol, porque tienen un problema familiar, porque tienen un problema con el gato, y sobre todo con el tema de las armas, que hoy complica el tema, porque hoy tener un arma significa que un accidente que puede terminar en una tensión con un ojo negro en el hospital de Reconquista termine aumentando el índice de homicidio. Por eso siempre es bueno dar una señal de cultura, de saber que los conflictos hay que resolver escuchándonos, encontrándonos, interpelándonos, recibiendo el planteo del ciudadano, como lo estamos haciendo acá, pero siempre hablando y dialogando, que es la herramienta central para empezar a solucionar los problemas.